¿Qué pasa? Para que se vea hasta tarde. Cédula, hermano, previación allá que lado con cédula, hermano. ¿Qué? Así es, porque se perdió mucho pega. ¿Qué más, compi? ¿Cómo va todo bien? No le dije que no se podía ir. Yo le dije que tocaba el avión. El día de hoy vamos a tenerles un picadillo de lo que sucede, un picadito acá de todo lo que sucede los viernes de canoa. Varias categorías, la máster, la juvenil, la prejuvenil, la élite. Hay algunas imágenes, pero pues ustedes saben, este canal siempre se enfoca en la juventud, en los nuevos, en la pre y juvenil por el día de hoy. Pero igual, imágenes de todos. Acompáñenme en Superbike. ¿Está viendo en Fusa o algo? Sí, yo pues me salí ahí del team, me cogió Canapro. Me dijo que presentara las pruebas y todo, entonces ahí estoy. Bueno, seguir pendiente, ¿quién está ahorita entrenando a Canapro? El profe Sergio. Ah, qué bien. Sí, sí, señor. Listo, entonces seguimos pendientes, háganlo, sí, señor. Todo bien, listo. No, la yo no estaba. Disfruten el chequeo, no quiero decir que fulano me dio el codazo y que no sé qué. No, muchachos, hay que disfrutar esto, es hacer deporte. ¿Listo? Muchachos, cinco vuelticas. Cinco giros el día de hoy, vamos a irnos con la categoría juvenil. La categoría femenina, prejuvenil y juvenil en este momento haciendo ya la salida, son cinco giros. Atrás viene un carro ahí para que le tengan. Se lanza. Ay, 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 cadena mala, parce. Cadena mala. Categoría juvenil y prejuvenil. Esta es la fuga en este momento. Van seis corredores allá. Otros dos que están saltando. Se ha desordenado el grupo principal. ¡Cójase bien, muchacho! ¡Superman! ¿Qué se dice? Bien, sí, señor. ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, vamos! Bien, sí, señor. Y por este lado, Ferney dando látigo. Esta es la élite. Van pero a la mecha, papi. No me sueltan. La categoría especial. ¡Ale! ¡Sube! ¡Vamos, Hernancho! ¡Vamos! ¡Eso, don Orlando! Aquí hay uno que ya se entregó de la fuga. ¡25 segundos! Categoría juvenil y prejuvenil. Ya estamos bien poquitos acá. Categoría máster A.
Aquí la gente que sale a hacer su deporte, vamos. ¡Hey, men! El grupo de Eli, aquí Master A, hágale, Master A. Hay un corte largo, una fuga y ahora segundo lote, categoría masculina y femenina también acá. Aquí viene la juvenil. ¿Qué pasó? Delante otro más. Entonces la élite en este momento se une con la A. Aquí va pin, 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 pin. Aquí viene toda esa bandola. ¡Uf! ¡Qué cantidad de ciclismo! Esta es la categoría A y B de la Master. Acá vienen los jugados. ¡La volata! ¡Vámonos con estos! Aquí la élite logró pasar a la B. Y... aquí viene mi vecino. ¡Uy, máquina! Ahí va Eric Parra. Aquí está llegando el mono también. Aquí otro más de la Bogotá. ¡Vamos! Pistero el hombre. Vamos, campeón, vamos. ¡Por la derecha! Y este es el grupo élite, el resto. ¡Hágale ahí, ojo ahí, cóase! Cuatro corredores en este momento, Bonelos, Cundinamarca. Ahí va también Fundación Esteban Chávez. Y atrás pues las diferencias ya son muy altas. 35 segundos, categoría prejuvenil y juvenil en este momento. 35 segundos, vamos campeones, vamos. Categoría Master A y B, aquí viene. Vamos campeones, eso, cadenita, monstruo, cadenita. Eso, Fernando, vamos. Don Orlando, ¿dónde anda? Mocharon a Don Orlando. Bye. Super bye. Aquí con mi vecino. Vamos, vamos, muy bien, eso es. Categoría B. Y acá viene la juvenil. Los cuatro juveniles en cabeza de carrera a buscar el último de los giros. 27 segundos, papi. La están disminuyendo en este momento el grupo persecutor categoría juvenil y prejuvenil. Vamos, campeones. Eso es. Vamos, Eri. Aquí viene Hernancho. Hágale eso, bien. Categoría Master A, B y C. Trayéndolo Don Orlando. Vamos. Ahí va el paisita. Va mi vecino. Va Urbano, Urbano. Aquí la gente del Boras, Grone. La cabeza de carrera categoría juvenil. Con eso nos vamos a ir a meta. ¿Cuántas nos quedan? Dos. Dos, hágale, muy bien. 40 segundos. El grupo juvenil y prejuvenil en ese momento. 40 segundos. Dos giros, muchachos. Vamos. De nuevo vuelven a tomar un poquito de ventaja la fuga. Vamos, campeón. Vamos, vamos, vamos. Fusagasugá. ¿Qué hice? Viene la Master, también se desbarató harto ese grupo principal de la A, B y C. La especial también está acá. Esta es la élite, les queda un giro. Hoy viene Pimpín en cabeza. ¡Vamos, papi! ¡Para que se vea hasta tarde! Ya se redujo el grupo, pero hartísimo. Mucho, mucho se volvió pequeñito esto. ¡Vamos, campeón! ¡Ahí va nomás! ¡Vamos, vamos!
aquí la categoría. ¡Vamos, Britico! ¡Vamos, papi! Britico en la A. Esta es categoría A. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! ¡Eso es, flaco! ¡Vamos! ¡Hay que aguantar el huetazo aquí abajo! El profe Ferney y la persecución pincharon aquí. ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! Uno de mis patrocinadores en mi carrera deportiva fue también compañero mío en el deporte. ¡Qué mal, Lunita, hermano! ¿Cómo me le ha ido? Buenas tardes. ¡Días! Todavía son días, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Acá saliendo a rodar un ratito. ¿Y la empresa cómo va, Lunita? Bien, ahí vamos en marcha. Vamos bien, sí. ¿Y el por qué no corrió? No, porque yo no estoy entrenando. Me dio pues por salir a rodar. Yo salgo a rodar de vez en cuando. Lunita, fue un gusto saludármelo, compi. Esta tarde, para que se vea, una gran persona y un gran patrocinio para el ciclismo masculino y femenino. Las dos ramas, ¿no? Vale, gracias, saludos. Luna Sport, recuérdenlo, ropa deportiva. Aquí viene Don Orlando, aquí viene el grupo de la AVE. ¡Vamos, campeones! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Último cadenita, papi! ¡Vamos! ¿Cuántas quedan para estos manes? Última. ¡Vamos! Aquí vienen juveniles. Vamos, juveniles, prejuveniles, papi, vamos. Juvenil, ojo ahí. Les queda un giro. Muchas. Espere. Juveniles, último giro. Vamos. Ojo ahí. ¿Quién ganó? Uy, madre. Aquí viene el otro grupo. Ganador en la categoría élite, Chía. ¡La Chía! Chía gana, segundo. Buena, y buena, tercero, Pimpin. ¿El segundo cómo se llama? No, el segundo. ¿Quién gana? ¿Cuál es el que gana? ¡Yo! ¡Bueno, en vale! Le ganaron en la raya. Yo creo que ganó el prejuvenil. Le ganó el prejuvenil por ponerse de sobrado. Ganar es ganar, compa. Le aplicaron la que le hicieron a yo. ¿Cómo es que se llama este chico? Danilo Medina. Espere. Oiga, ma, pero es que usted celebró muy lejos, man. Claro, de rojo son. Proyecto deportivo muy importante para Soacha, están dando bastante bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Danilo Medina del Team IFED, patrocinador por Genisa Bike. Pues agradecerle primeramente al profesor Julián, que es el que nos entrena día a día para mejorar constantemente y tener ese progreso así para poder competir con los juveniles. Y a Genisa Bike, que es el que nos apoya con el material, las bicicletas y para ir a correr. ¿Cuántos años tiene usted? 14 años. ¿Su estatura es? 1.68. ¿Quién lo mete en ese mundo del ciclismo? Pues mi papá desde los 4 o 5 años me empezó a montar a una bicicletica chiquita, a sacarme hacia las ciclorrutas, a diferentes lugares cerquita, y me empezó a meter a este lindo deporte que es el ciclismo. Usted es un corredor que en la categoría infantil se mostró con bastantes logros. Cuéntenos más o menos de todo eso, entre distritales, no, departamentales y toda su carrera. Sí, el año pasado pues tuvimos unas buenas carreras, quedamos segundos en la... En los departamentales en Zipaquirá, quedamos primeros en la Eneiva, que eran 3 días, y en diferentes carreras que hemos logrado quedar top 3, top 5. ¿En qué se defiende bien? ¿En la montaña, en el ascenso, en la crono? Me defiendo más que todo en las cronas escaladas y en las etapas de montaña. ¿A quién admira? Admiro mucho a Nairo Quintana y a Pogacar. ¿Eso de ganar es normal en usted? Yo hasta ahora lo estoy como empezando a... Pues sí, gracias al profesor Julián, pues ya es algo consecutivo quedar entre los 5 primeros y lograr un primer lugar. ¿El proceso suyo lo lleva el profe Julián? El profe Julián ya como desde lo más o menos los 12, 11 años. ¡Ay, qué bueno!
aquí está precisamente el profe Julián. ¿Julián es apellido? Ruiz, Julián Ruiz. Julián Ruiz también ha estado haciendo parte y en algunos momentos de los procesos de Fundación Esteban Chávez, y es importante ver todo eso que hace la parte también en su fundación, ¿no? Sí, claro, seguimos con ese mismo proceso que se aprendió también desde la fundación, desde el proceso que llevamos acá en Soacha, y pues esa es la idea, sacar ese semillero, agrandar el semillero soachuno, que hay muy buen semillero acá. Cundinamarca y Bogotá tiene bastante, hasta aquí nos llegan también ciclistas boyacenses y cundinamarqueses tolimenses. Esto es una región de puros ciclistas, puro talento. De pronto también nos sirve los espacios para entrenar, todo esto es lo que nos hace fuertes, ¿no? Esa escalada y la altura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ahí la tuvieron. Pulido, ha sido un proceso importante en Cundinamarca y Bogotá. Él ha hecho parte de Fundación Esteban Chávez, ahora es un segundo año juvenil, ¿no? Así es, sí. Este año segundo juvenil, y ahí practicando el deporte por salud más que todo. Pulido está indeciso entre ser y no ser, es un corredor con bastante talento, hoy en día está delgado, ¿no? Pues no como estaba a principio de año, pero ahí me subí unos kilitos porque no he entrenado este mes y medio, y quise venir aquí como a sentir otra vez la adrenalina en una carrera, pero ya más relajado, sin presiones de nada. Ya solo a disfrutar del deporte, lo que queda de la vida. Es un deporte que es para toda la vida. No se queda, es como una adicción, como una droga. Y es para toda la vida practicarlo. Pulido fue alguien que, bueno, hace fundación, luego viaja a Europa, ¿no? Está en territorio español y estuvo participando en algunas carreras allá, ¿no? Sí, estuve ahí 2 años en el País Vasco, participando en muchas carreras ahí. Pero finalmente me di cuenta que el ciclismo no es así como yo lo pensaba, es demasiado duro y la verdad me gustaría disfrutarlo desde otras perspectivas, como de deporte, de hobby, de salir con amigos a montar y ya olvidándose uno de que tiene que entrenar, que la comida y demás cosas. ¿Ha sido un proceso entonces? Fundación Esteban Chávez también forma para campeones, pero también para que queden, ¿no? Sí, en la vida, para la vida. Parce, gracias. Pulido siempre lo encontró don Roberto Loso Sánchez, ¿no? Fue el primer entrenador. Super bye. Algo que quiero también poner en exponer más bien el día de hoy es el material que utilizan los jóvenes corredores de los equipos. Por ejemplo, el ganador de la categoría hoy en la juvenil, que es un prejuvenil, pues conozcámosle, mire, es una bicicleta que pues realmente es en aluminio. Trae un grupo Tiagra, Shimano, Claris, esto es Claris y Sora. Rines muy básicos, mire. Veamos, esto es el Shimano, pero el más básico. La coraza tampoco es aquella que diga uno tiene labrado. Le faltan las tapas. Viene con una sola caramañola, utilizando el 50-34 en su facha. Pues ustedes ven, a veces el ciclista se ve siempre como, no, si no es con una bicicleta de alta gama yo no lo hago. Pero realmente veámoslo. Eso es el ciclismo en Colombia. El ciclismo en Colombia es el del futuro, mire. Por ejemplo, esto no tiene aquí ya casi labrado. Esto está bien bajito. Entonces, los recursos a veces son un poco limitados, pero el talento es tremendo en este país. Tremendo, tremendo. Super bike. Por el día de hoy, no siendo más, en este bonito video, un viernes de canoas. Esto es de amigos, de reunirse con todas las personas bacanas, de pasarla chévere. Ya nos despedimos, ¿no? ¿Cómo es la frase, parce, ahí? ¡Ah! Hágale, ¿cómo es? Diga Superbike y pégale ahí. Con el puño, weón. Superbike. Está toteado, gracias, nos vemos.